Buenos días, Buñol. Arrancamos la mañana y con esta mañana, el último día de esta semana y también del mes, porque luego es fin de semana, viernes 29 de octubre. Ya sabéis, arrancamos con este magazine matutino. Buenos días, Buñol, donde hay media horita más o menos de información y otra media horita, bueno, una horita más o menos, una horita y algo, de canciones dedicadas, vuestro programa favorito. Dicho esto, como todos los días hago las presentaciones oficiales. Buenos días, Cristóbal. Hola, Pilar, buenos días. Buenos días también a todos los oyentes, como cada mañana. Muy agradecidos de que estés ahí escuchando y, por supuesto, invitaros a participar si queréis. Claro que sí, 96250-4508, os lo sabéis de sobra. También están los controles Raúl Martínez y una servidora, Pilar Criado, a los micrófonos. Así que, como todos los días, Cristóbal, adéntranos en la actualidad digital, que suele ser diferente a la del papel impreso. Exactamente. Y hoy, concretamente, estaba leyendo, antes de venir a la radio, una columna de un periódico, el Diario Público, y en la que indicaba precisamente uno de los que escribía en el artículo, dice, es curiosísimo, estoy por alguna consecuencia está trabajando en casa, y dice que lleva unos cuantos días haciendo una costumbre nueva, ¿no? Por una parte estaba viendo todas las tertulias de la televisión y resulta que en la ventana estaban trabajando unos obreros en la fachada. Dice, es curiosísimo cómo los obreros hablan exactamente de las mismas cosas que los tertulianos en la televisión. Para que nos demos cuenta que nos presentan a todos para que hablemos de los mismos temas, los que ellos quieren, claro. En fin, aquí tenemos a Radio Buñol, que hablamos de otras cosas y los digitales son la muestra, ¿no? Empezamos por eldiario.es. Bueno, esta noticia, por supuesto, aparece en todos los periódicos también hoy. La Audiencia Nacional condena a Luis Bárcenas, me llamó la atención, condena a Luis Bárcenas, como si el PP no pasara por allí, y al PP por la reforma de su sede con dinero negro. La noticia de al lado dice que Casado ordena silencio al PP sobre el tema de la sede. Bueno, en el diario.es hay un titular muy chulo al respecto, y aprovechando también el tema de que hay otros diputados que han sido condenados y automáticamente los han quitado su acta de diputado, ¿no? Y nos cuentan aquí en este titular, M. Rajoy no tiene rastas. Porque claro, si tuvieran que hacer lo mismo que han hecho con los rastas, el PP se quedaría en la calle. En fin, si tiene que hacer lo mismo que ha hecho con los de rastas por estar condenado. Bueno, el Banco de España, otra noticia. Ya comentábamos ayer que los inspectores están forrándose con las clases para las oposiciones al Banco de España en negro. El Banco de España no aplica a la actividad privada de sus inspectores la vigilancia extrema que pide sobre las medidas económicas. Es verdad, cuando oyes hablar al presidente del Banco de España, hay que controlar una vigilancia extrema sobre las medidas del gobierno, pues podría estar aplicando esas medidas en casa, ¿no? Bueno, también nos cuentan. Mira, a propósito, me ha llamado la atención y lo he apuntado porque es curioso, ¿no? Un policía dice que el rastas le pegó una patada y le han quitado el acta de diputado, claro. Y la noticia, fíjense, el siguiente, para que veáis. Pero entonces Podemos, en ese sentido, se queda sin un diputado o se releva al siguiente de la lista. Se releva al siguiente. Vale, vale, vale. Los Mossos descartan por ahora suspender a la gente que se inventó una agresión de un manifestante. Ah, pues ocurre, ¿eh? En fin. Por cierto, el policía que ha acusado al rastas, sí, es el guardaespaldas de Abascal. ¿Pero puede tener dos trabajos? Sí. ¿Eso no es incompatible si eres fuerza del Estado? Yo he visto las fotografías del policía en las manifestaciones detrás de Abascal y entonces ya entiendes por qué ocurre lo que ocurre, ¿no? No sé yo si eso será muy verdad, ¿eh? Yo bueno, creo en fin, que es incompatible. Yo creo que es incompatible. Uy, las incompatibilidades sí que se sofocan aquí. Hombre, pues si eres una persona funcionaria del Estado, no puedes realizar una... No, pero me refiero, si tú eres policía y te quitas el uniforme en tu tiempo libre y te vas a la manifestación de Abascal y te pones a las espaldas... Sí, pero no remunerado, quiero decirte, que sea de forma... Pues se hacen como con el PP y la sede y la financiación, pues, y tal, pues hacen lo que quieren. Pues eso en realidad se le puede caer el pelo, ¿eh? O sea, que no jueguen con eso porque hasta él puede salir mal parado. Hombre, si es de Podemos probablemente te caiga el pelo, pero si no, no pasa nada. No pasa nada, no. Que te lo digan a ti. No, lo estamos viendo todos los días, ¿eh? Bueno, también nos cuentan. Lo ves tú. Sí, es verdad, lo veo yo solo porque soy la única persona en este planeta que no ve la televisión. Que le interesa. Porque si ves la televisión solamente ven lo que ellos quieren. Bueno, nos cuentan.
En Argentina, esto lo cuenta el último informe que ha aparecido hoy, que no aparece en ninguna parte, por supuesto, ¿no? Los informes de los paneles intergubernamentales y de la ONU y tal sobre el cambio climático no aparecen en ninguna parte. Bueno, pues en el último informe que aparecía hoy, en Argentina han hecho un análisis de las consecuencias para cada país, ¿no? En Argentina las olas de calor podrían durar hasta 60 veces más para 2050. Bueno, en el Diario Público nos cuentan, hacen un repaso, y ya sabéis que el Diario Público es muy, muy, muy amigo de investigar y de estudiar muy bien todas las noticias, ¿no? Y han estudiado la sentencia y nos cuentan, la Audiencia Nacional focaliza la culpa en Bárcenas, es decir, el culpable es el Luis Bárcenas, el PP pasaba por allí, y alivia la del PP. Y, además, castiga a las acusaciones populares, les hace pagar las costas de la defensa, agárrate. O sea, no te puedes ni acusar porque te cuesta dinero. Bueno, luego también nos cuentan, tampoco no lo cuentan en ninguna parte, por supuesto, la televisión está ocupada en otras cosas. El Tribunal Constitucional belga, el Constitucional belga, claro, el español diría todo lo contrario, aplaza la entrega de Valtonyc. ¿Os acordáis aquel cantante que decía que el rey era un ladrón? Bueno, dice que el Tribunal Constitucional, castigar los insultos al rey, y no es un insulto, ¿eh?, viola la libertad de expresión. Eso dice el Tribunal Constitucional belga. El de aquí diría otra cosa. Y hablando de cosas curiosas, me ha llamado la atención dos noticias últimas que os las comentamos porque son muy, muy curiosas, ¿no? La Iglesia boliviana presiona para que una niña de 11 años violada no aborte. Os dejo ahí que penséis sobre el titular de la noticia porque la verdad es que da mucho que pensar. Y luego la siguiente es muy curiosa, me ha llamado la atención porque el titular decía un dinosaurio preside la ONU, y resulta que es curiosa la noticia. En la ONU, en la Asamblea Mundial de la ONU, en la última, han presentado un vídeo en la que un dinosaurio les da un discurso y les dice para concienciar sobre el cambio climático, y el dinosaurio le dice al hombre, os estáis extinguiendo vosotros mismos. Dice, nosotros aún teníamos una excusa, pero vosotros, los humanos, estáis extinguiéndoos vosotros, porque no hacen ni puñetero caso a lo que dice la ONU sobre el cambio climático. En fin, la gente está muy ocupada con otras cosas. Y hemos terminado. Vamos a ver luego lo que nos cuentan las portadas. Venga, para... pues dicho, cuéntanos a ver qué nos dicen las portadas de carácter nacional. Vamos allá. Aquí hay dos noticias que están ocupando todas las portadas de todos los periódicos de este país. Por una parte, la sentencia a Bárcenas y el PP, condenados por la reforma en negro de la sede. Lo cuentan en todos, País, ABC, Mundo, La Razón y La Vanguardia. Y la otra noticia que aparece en todos los periódicos es la subida de los precios, que ya estamos comentando aquí en Buenos Días Buñol varios días al respecto de que los precios van a continuar subiendo y la falta de materias primas va a continuar. Con lo cual el aviso está aquí sobre la mesa, pero nadie quiere tomar cartas en el asunto. Bueno, también aparece la inflación. La inflación que es mayor desde hace 30 años, nos lo cuentan en El País, en la ABC, en El Mundo, en La Razón y en La Vanguardia. Y luego ya otros temas pues aparecen en unos y en otros no. Por ejemplo, lo del candidato del PP al Tribunal Constitucional, que también tiene muchas cosas que esconder, por lo que se ve. El PP parece que elige corruptos para presentarse a todos los puestos, presuntamente corruptos, ¿no? Luego ya las sentencias dicen que son sin presunción de esto. Nos lo cuentan en El País solo, ¿eh?, lo del el candidato del PP al Tribunal Constitucional, que es Tela Marinera. Luego también nos cuentan en El País que la salida de la sede del PP de Génova, que decía el Casado que iban a salir porque aquello era una poca vergüenza, habiendo sido pagado en negro, pues parece que se va a retrasar. Luego también nos cuentan con fotos en algunos de ellos, en algunos de los de eso, el tema de la tregua entre Calviño y Díaz. Nos lo cuentan en El País con una foto, en El Mundo también y en La Vanguardia. En La Vanguardia concretamente Pedro Sánchez y la Yolanda Díaz en la portada. Luego lo de la prostitución, de la propuesta del PSOE sobre la prostitución en El País. Y nos cuentan en El Mundo y en La Razón, que son del mismo grupo editorial que seguramente los periódicos económicos, nos cuentan una noticia económica, que la Mutua ha comprado el 8% del Corte Inglés. En El Mundo nos cuentan, lo van preparando el panorama,
dicen, o sea, relacionan una cosa con otra, ¿no? El PSOE, el Partido Socialista de Portugal con el de España, ¿no? Y nos cuentan Sánchez y Portugal para que vaya tomando nota de las similitudes y las diferencias de lo que está pasando en Portugal con lo que podría estar pasando también en España, ¿no? Y hablando de España y Portugal, en La Razón nos dicen Esquerra Republicana amenaza a la portuguesa, al PSOE de aquí de España, ¿no? Dice que si no les hacen caso, pues que puede pasar como en Portugal. Lo de Meta, eso de que Facebook va a cambiar de nombre, nos lo cuentan en La Razón y en La Vanguardia. Luego los económicos también. En La Razón nos hablan exclusivamente en La Razón sobre Ayuso y el PP, que llevan unos cuantos días hablando y dando allí espacio en la portada a Ayuso. Y luego también nos cuentan en La Razón y en La Vanguardia lo de Xavi, y ahora le daremos paso a Pilar con el tema de los deportivos, que me imagino que aparecerán en todas las portadas. Y luego en La Vanguardia también nos cuentan unas cuantas barbaridades, porque barbaridades en el sentido de que ya me contaréis. Nos hablan de los ascendientes de Toro Sentado, de la exposición de Nikola Tesla y la situación de Estados Unidos con China respecto a la rivalidad que se está viendo económica y sobre todo. Y ya está, vamos a ver lo que nos cuentan los diarios deportivos, Pilar. Sí, sigo todavía con los digitales locales comarcales que hoy... A propósito, te doy tiempo si quieres. Un poco cargaditos, sí, sí. Nos cuentan aquí en el tema de La Vanguardia con el tema de Estados Unidos y China, que en definitiva es una rivalidad económica, ¿no? A ver quién gana más dinero y quién es el amo del mundo, ¿no? Sencillamente es eso. Y entonces Estados Unidos pues está diciéndonos a nosotros, a los europeos, a través de todas las televisiones, que los malos son los chinos, ¿no? En fin, igual de malos son los capitalistas chinos que los capitalistas americanos, o sea que van a por el negocio. No pensemos que son unos mejores que otros, son exactamente diferentes, pero iguales, como los derechos de humanos. Muy bien, pues vamos, si te parece, ya a los deportivos, y todos, lógicamente, sacan en mayor o menor tamaño a Xavi Hernández. En AS, por ejemplo, lo titulan El Elegido, en Sport, Xavi, la solución, y en Mundo Deportivo, Xavi, ok, pero no, a ver, espérate que se vaya la publicidad de las narices. Nada, eso no me es que es, de verdad. A mí me cuesta un montón de tiempo recoger ahora, las portadas Xavi, con tanta publicidad. Ya, además que sí, Xavi, ok, pero no en Kiev, aparece la imagen de la historia de una destitución, las últimas horas de Ronald Koeman, nos dicen en Mundo Deportivo. Pero en Marca sí que aparece en grande, bueno, pues el escándalo, ¿no?, que supuso anoche en el minuto 90 ese penalti, por lo que dicen una mano inocua e involuntaria. De Lodi acaba en penalti en el minuto 90 en cuanto al encuentro que hubo entre Levante y Atlético de Madrid. Nuevamente no ganaron los Atléticos, tienen este campo maldito, según ellos dicen, los últimos 7 años no han conseguido ganar y han seguido no ganando, han empatado, pero dicen que el VAR siembra el caos. González Fuertes fue llamado a consultas ante la perplejidad general. Flojo partido del Atlético ante un Levante que persevero, que siga así, porque al final vendrán los resultados, ya que muchas veces decisiones arbitrales no acompañan al Levante y tampoco están acompañando las numerosas bajas. A ver si ya consigue remontar, por lo menos que siga jugando tan bien como lo hizo anoche. También en pequeñito Xavi para salir del pozo. Dice, ya ha dado el sí a Laporta y el club negocia su salida de Alzado. Y también ese 0-2 en favor de la Real Sociedad que le convierte todavía en líder. Ryan fue arconada bajo la lluvia de balaídos, 0-2 de victoria de la Real Sociedad frente al Celta. Está que se sale la Real Sociedad. En AS también, en la parte de arriba, nos dice otro naufragio en Orioles, referido a ese 2-2. El Atlético vuelve a pinchar ante el Levante, pese a adelantarse 2 veces en el marcador. Bardi marca 2 goles de penalti. Simeone fue expulsado. En fin, también nos dicen que Rodrigo, por ejemplo, del Real Madrid, en un tridente por descarte, dice, y de la Eurocup femenina, el 2022, dice, Alemania, hueso para España, Dinamarca y Finlandia completan el grupo de las de Villa. También en Mundo Deportivo, como decimos, este aparece en la parte de abajo, empate polémico y el Cholo expulsado. Fíjense, muy buen partido por lo que se ve del Levante, flojo Atlético de Madrid, penalti que no está muy claro y Cholo expulsado, o sea que la verdad es que fue muy intenso. Nos dicen también Ryan, Elustondo e Isaac colocan líder en solitario a la Real Sociedad. Y en baloncesto el Barça Lasa perdió por 85-68, dice, el equipo de Saras encaja su primera derrota en Euroliga.
y en Super, bueno, en Sport, también lo de Xavi Solución, y prácticamente es todo para él. También nos saca una entrevista a Enric Masip, que dice: jugar en el Palau Blaugrana fue algo mágico. Y arriba, en pequeñito, nos hablan de esa primera derrota del Barça en Europa. Maccabi 85, Barça Lassa 68. Y por último, en Superdeporte, nuestro periódico de la Comunidad Valenciana, a nivel deportivo, lógicamente en grande, aparece el jugador del Levante, que fue el encargado de meter esos dos goles. Valioso empate con un doblete de penalti de Bardi y Comunión, equipo afición. O sea que muy bien, aparece Bardi ahí en grande ese 2-2. Y nos dicen en la parte superior: demasiados partidos nadando contracorriente. Aparece la imagen del entrenador del Valencia Club de Fútbol, de Bordalás, y dice: sangría, el tercero que más encaja. El Valencia Club de Fútbol dice: Soler continúa haciendo duda. Maxi no se entera y Paulista vuelve con el grupo después del susto. También nos recuerdan esa victoria del Valencia Básquet femenino por 46-66. Nuevamente las chicas se salen. Y también hoy va a ser otro gran partido del Levante Unión Deportiva Fútbol Sala. Nos recuerdan pues todos estos equipos de nuestra comunidad valenciana. Dicho esto, vamos a la economía. Vamos a ver lo que nos cuentan los económicos, que ya sabéis que nos aclaran muchas cosas del funcionamiento de la vida diaria. Bueno, nos cuentan que en los tres periódicos económicos de España nos cuentan que Mutua ha comprado el 8% del Corte Inglés. Aparece en portada en todos ellos, ¿no? Lo del cambio de nombre de Facebook, ahora que está pasando malos momentos porque parece que manipula a la gente, ahora se llama Meta, nos lo cuentan en 5 días. Otra noticia que aparece, por supuestísimo, en los tres periódicos, en las tres portadas, es el tema de la inflación. Un 5,5% en lo que va de año y lo que queda va a ser preocupante para el futuro, ¿no? Pero en fin, va a continuar, ya lo dicen todos, ¿no? Otra cosa que nos cuentan en los tres periódicos es los beneficios de Repsol. Nos cuentan que han aumentado un 32% en 5 días. En El Economista nos dice que han sido 1.930 millones. Y en Expansión nos explican lo que está pasando, ¿no? Que van a aumentar el dividendo porque así, como nos vamos a quedar sin petróleo, cuanto antes arramblemos con la pela, pues mejor. Entonces se reparten los dividendos y a la marcha. En El Economista nos hablan de la luz ligada a las renovables que propone la Teresa Rivera, la ministra de Transición. Y finalmente, en El Economista nos cuentan lo que ya sabíamos, los que más o menos seguimos la actualidad económica, ¿no? Iberdrola ha borrado ya las pérdidas del decretazo del gobierno para intentar controlar el precio del recibo de la luz. O sea que se van de rositas y continúan ganando dinero y robándonos en el recibo, por supuesto. Y aquí no pasa nada. Continuamos como seguíamos. Esto es la información económica para que veáis que puede ser muy interesante si analizas las cosas. Claro, si te pones a ver la televisión, pues estas cosas no las cuentan. Bueno, pues vamos a ver el apartado autonómico. ¿Qué nos cuentan? Varias cositas que se van repitiendo también, como no, el partidazo del Levante contra el Atlético de Madrid, esa portada en prácticamente todo, sobre todo Levante y las provincias. También tanto el Levante como en 20 minutos nos aparecen ese momento en el que se han hermanado, ¿no?, los empresarios con la Corona de Aragón. Dice: rearme empresarial de la Corona de Aragón. Las patronales de los cuatro territorios impulsan una estrategia común con el apoyo político. Ahí estaban todos, tanto a nivel empresarial como a nivel político, de Baleares, Cataluña y Aragón, Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana, para crear un frente común, ¿no? Siempre la unidad es mucho más fuerte que el individualismo. El Botanic llega por primera vez roto al plazo de los presupuestos. Esa es una información que solo aparece en el Levante. También en el Levante nos cuentan que el AVE entre Valencia y Castellón no va a superar los 220 kilómetros por hora. También, como hemos dicho, el tema del Levante trae cola, ¿no? El Levante planta cara al Atlético de Madrid. El tema del Bárcenas, del Partido Popular, también aparecen todos, creo que todos a excepción de las provincias. Vamos a ver qué más nos cuentan. También en Mediterráneo, el periódico de Castellón sale en grande pues una imagen de los festejos taurinos de Onda. Dice: taurinos de toda España se dan cita en Onda, recta final de la Fira 2021. También nos dicen que la industria teme que la crisis del gas conlleve aún más gasto. Dice que los consumidores creen que no existirá desabastecimiento y la patronal cerámica duda de la cantidad de barcos para realizar el transporte desde Argelia. Correcto. También Gascó liga 3 de los 9 nombres del callejero al franquismo. Eso es una información sobre el cronista oficial de Castellón.
y también que el lento proceso de la plataforma del AVE supone años de caos en las cercanías, lo estamos viendo. Uh-huh. En 20 minutos, como hemos dicho, también aparece esa imagen de ese hermanamiento, ¿no?, de la empresa, vuelve a unir a la antigua Corona de Aragón, es muy bonita la imagen. Sobre la inflación, que también aparecía tanto en los económicos como a nivel nacional, nos dicen que va a llevar a los asalariados y a los pensionistas a un mayor empobrecimiento, al mayor en todo el siglo. Sanidad inicia también la adjudicación del ansiado nuevo centro de salud de Malilla. También, por ejemplo, está dentro de esos presupuestos, lo que ya anunció Juncal Carascosa el pasado miércoles en el Pregúntale a la Alcaldesa, ese centro de especialidades de aquí de la comarca, el tan ansiado y llegado ya y deseado, y sobre todo necesitado, que será aquí en Buñol. Supuestamente dicen que en el centro de salud van a llevar a cabo una obra para rehabilitarlo todo para que pueda ser centro de especialidades. Esa es la intención en un principio, y por lo menos ya está presupuestado los presupuestos, que es algo que, con lo que, por ejemplo, la plataforma Prohospital Comarcal, a la que le debemos muchísimo, pues no había conseguido desde su existencia. También, lógicamente, aparece el tema de Bárcenas, de la Audiencia Nacional, del PP y del Levante, en 20 minutos. En Información de Alicante nos llama la atención que aquí en la provincia de Alicante el COVID deja la cola de la recuperación a toda la provincia de Alicante con respecto a España, con 48.000 puestos de trabajo menos. Una imagen que nos dice, bueno, pues cómo está la situación, ¿no?, de ferroviaria en la Comunidad Valenciana. Muy mal, dice, de Alicante a Londres sobre vías con 70 años, madre mía. También nos dicen que Sanidad detecta en Elche el primer caso de la variante Delta Plus de coronavirus en la Comunidad Valenciana. El primero ha sido detectado en Elche y ya está aquí, y esperemos que la vacunación siga haciendo efecto y no sea traicionera esa variante. También nos cuentan, para finalizar, en las provincias, bueno, pues la imagen del propietario, ¿no?, de esos burros que aparecieron muertos, ¿no? Y nos dice, avisé y ahora me culpan a mí. Dice, el dueño de los burros muertos critica que Agricultura lo señale como responsable cuando él dice que ya había avisado. Continúan con el tema del sarcófago de Blasco Ibáñez en el Cementerio General. Ahora ya está abierto, deja de estar oculto, dice. Y también, a mí, aparte de lo de Bárcenas y tal, y esa subida de la luz y tal, que bueno, pues que es todo viene amparado un poco por esa inflación que alcanza el 5,5% en octubre, me llama la atención que solamente aquí saquen una información que están sacando en todas las televisiones, y no es para menos, que un hombre ha matado en Torrevieja a su pareja y la ha descuartizado y la ha arrojado en varios contenedores de su zona. Algo muy escalofriante, y bueno, pues solo aparece aquí, es lo que me llama la atención, que a nivel autonómico solo aparezca aquí. Quiero pensar que fue muy tarde noche y pues a lo mejor no les dio tiempo a meter esa información, no sé. En los digitales aparece, y además en uno de ellos actualiza las cifras. Llevamos ya 1.117 mujeres muertas. Desde que tenemos registros. Numéricos. Y hablan en los digitales y que comentan el descuartizamiento de esta mujer, es una pasada. Pero en fin, es que ya decimos, pasa cada 3 o 4 días matan a una mujer, o sea que esto es increíble. Qué fuerte. Bueno, increíble, ¿no? Esto es lo que está pasando. Sin palabras. Dejamos ya el apartado del papel impreso, vamos a los digitales locales comarcales. En Hoy Uclic nos recuerdan que el Pleno del Ayuntamiento de Alboraché ha aprobado finalizar las obras de urbanización en la Fuente del Mico. Muy bien. También el senior y el juvenil del Club Balomano Buñol logran 2 importantes victorias. También nos recuerdan, ayer estuvimos hablando con la concejala de Igualdad, Sandra Corachán. Dice que ha lanzado la concejalía unas jornadas LGTBI en colaboración con la Biblioteca Municipal y también la Concejalía de Cultura y también numerosos colaboradores, entre ellos Arnaldo Carrascosa, nuestro Arni, ¿no?, colaborador también de Radio Unión Televisión, que lo tendremos hoy en nuestros servicios informativos porque también quiere comentar, ¿no?, esa colaboración, y de hecho tiene él, creo que con él y con más personas más de diferentes edades, finalizan estas jornadas el próximo, bueno, no es el viernes, el próximo sábado es cuando se finalizan, el sábado 6 de noviembre, con un teatro para niños, ¿no? Muy bien, muy 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 chuli, bueno, reivindicativo, ¿no?, sobre todo. Pero el viernes hay una charla que es sobre diferentes generaciones, cómo han vivido ellos esa persecución y bueno, pues esa angustia, ¿no?, emocional, ¿no?, que han padecido y que yo creo que siguen padeciendo diversas generaciones que no son como los demás, ¿no?, que bueno, pues que les gustan otras personas de su mismo sexo y bueno, pues por eso son perseguidas. Van a contarlo desde él, el más mayor, una persona no tan mayor, y luego pues una persona joven, ¿no?, que bueno, es importante, ¿no?, que siempre es
también el hecho de la presentación de libros relacionados con el tema, pero siempre si es alguien de nuestro pueblo que nos va a contar en diferentes generaciones cómo está la situación, bueno, pues nos hará que pensar, ¿no? En tucomarca.com nos recuerdan que la charla, ¿no?, que va a tener lugar el próximo miércoles a través de la Concejalía de Urbanismo y la Consellería de Territorio y Vivienda en la Sala del Mercado a las 11 de la mañana sobre la legalización de casas de monte en la localidad. Radio Unión Televisión lo sacará en directo tanto por nuestra radio como por nuestra tele. También nos recuerdan ese presente, pasado y futuro que se dieron cita el pasado domingo en la presentación del magnífico libro y vídeo documental que han realizado los periodistas buñolenses Miguel Ángel Payás y Chimo Masmano. Lo presentaron en el Teatro Monte Carlo. En tucomarca.com lo saca. Y también en Deporte Líder nos recuerdan esas importantes victorias del senior y del juvenil del Club Balonmano Buñol. La verdad es que hay cantera, hay futuro y qué gran familia hacen todos ellos. Bueno, pues nada, no nos hemos pasado casi nada, Cristóbal. La semana que viene más, volveremos el martes, lunes es festivo. Exacto. Y también tendremos la semana que viene otra entrevista chula que ya iré avanzando. Muchas gracias y continuamos con más Buenos Días Buñol. Hasta luego.